Los relámpagos se estampan contra los rincones del aula. Afuera las calles grises han de estar pobladas de fantasmas. ¿Será por eso que me gustan los días de lluvia? ¿Será porque algo mío es fantasma? En algún descuido del maestro me fugo por la ventana. No sé por qué, pero prefiero las calles pegajosas con automóviles que a nadie le importan porque también son fantasmas. El colegio quedó lejos. Las cuadras se suceden monótonas solo florecen los postes y columnas de alumbrado. Truenos y charcos me apañan y me convencen la estación monte chingolo ante mis ojos. doy unos pocos pasos y quedo un inserto en una postal gris que embarga con su dramática soledad. avanzo por el ander esquivando escombros entonces sin anuncios, la voz por 600 acomoda una tripla de cabezones del provincial. Espero feliz el momento de ponerme en movimiento. Pienso que iré a Mirapampa, que cruzaré puentes y poblados, que al fin, quita, que al fin quitaré esta intriga de mi alma. No tendré que dar explicaciones, porque los seres que aún permanecen en los pueblos abandonados de la Pampa son también algo fantasmas. Volveré temprano, sí, volveré antes que el profesor me zamarré y me grite él creerá que estuve dormido, él no sabe lo que es tener alma fantasma. Fragmento extraído de la revista Todo Trenes número 16, en referencia al ferrocarril provincial, dedicado a los amigos del provincial y a su esfuerzo por detener las fuerzas ajenas a la voluntad humana, que en este caso no pudieron con la depredación final de la estación Monte Chingolo.